Hola Ale, ¿cómo estás? Bien. Dice, esta confesión que quiero hacerte es porque estoy bajoneado. Antes de la pandemia me agarró sin trabajo y estoy haciendo changas, pero lo que más me preocupa es que si volvemos a fase 1 se me va a complicar para ganar mis pesitos diarios. Estaría bueno un psicólogo, una psicóloga, para saber cómo manejar la ansiedad y estos temas psíquicos muy delicados, ya que ya he estado anteriormente con ataques de pánico y no me gustaría pasar por lo mismo. Abrazos Ale, dice este monstruito, y por supuesto, monstruito. Vos pedís un psicólogo y yo te llamo a un psicólogo para que nos diga y nos dé algunos tips de cómo pasar esta angustia de mierda a veces, ¿no? Que tenemos como esa angustia tonta, lógica, pero que no nos deja vivir tranquilos, ¿no? Sigamos conectados. Sí, hay que experimentar, dice acá. Siguen hablando de la chica que penetró a su novio. Sexualidad libre se disfruta más, dice Bren Pérez. Así es, así es. Hola. Hola, señor Jorge Domínguez. Hola, Ale, ¿cómo estás? Estaba viendo tu programa. Ah, estabas enganchado. Sí, enganchadísimo. Ay, ¿escuchaste la conversación de TT? Qué vergüenza. Sí, escuché también de la huevera y todo La eso. huevera. Que es cierto, Jorge, porque es verdad que a veces el bulto puede engañar, es verdad. TT, viste, ¿viste? TT sabia, TT sabia. Después venimos a hablar de la gente, las cosas que la gente hace y piensa, pero no dice que hace y piensa. Tal cual, que suele pasar. Jorgito querido, qué lindo tenerte otra vez acá en el programa. Bueno, viste, ¿escuchaste la confesión esta que acabo de leer? Sí, la escuché. Mira, Cuéntame. el planteo es muy interesante y es un poco difícil de tirar una súper buena onda y decir que nada va a pasar, porque realmente la situación que plantea es para preocuparse. Ahora, respecto del tema de la reacción de ansiedad que está teniendo, la ansiedad tiene que ver con una expectativa de que las cosas van a empeorar o de que a uno le va a ir mal. Bien. En la medida en que uno se aferra a esa creencia, la ansiedad va a ir subiendo y puede llegar a generar situaciones de angustia y también incluso ataques de pánico. Bien. ¿Qué se puede hacer al respecto? Y más que nada el tema de bajarle el consumo de cualquier tipo de estimulante que pueda estar tomando, como mucho café, mucho mate y cosas por el estilo. No dejar y aprovechar, digamos, cuando tu DNI te lo permite y a salir a hacer unas buenas caminatas, aprovechando ahora que tenemos unos días de sol fantásticos, para bajar el nivel de ansiedad. Eso es una manera de hacer que el cortisol en sangre se procese y que uno empiece a liberar, digamos, endorfinas que nos van a permitir equilibrar esa tensión interna que está ocasionada por la presión de la posibilidad de falta de laburo y por otro lado concretamente de esta pandemia y la posibilidad de contagio, Perfecto. ¿sí? Sí, tal cual. Entonces, lo principal, por sobre todas las cosas, es revisar qué pasa en la azotea, qué tipo de pensamientos ha estado teniendo respecto de que las cosas pudieran empeorar. Tiene que Bien. poder darse un voto de confianza, decir: he pasado por situaciones difíciles antes y he podido salir Y adelante. Y aparte yo creo que de esto voy a salir adelante. esto de no adelantarse, Jorge, ¿no? Porque digo, adelantarse Tal no sirve cual. de nada. No, no sirve de nada. Ese es el punto. Lo único que logra es imaginar todo tipo de escenarios catastróficos que le hacen sufrir por anticipado. Y tal vez nada de eso ocurra. Perfecto. Entonces, bueno, ese consejo está buenísimo. El tema de salir los días que se puede, con todos los cuidados y recaudos, a caminar un poco. Exactamente, cuidarse muchísimo de tratar de conservar ciertas rutinas como comer en horario y tratar de dormir bien van a ayudar también. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Acá dice algunas de las personas hacer yoga, meditar. Acá, viste, van tirando. Definitivamente, sí, todo eso ayuda, todo eso ayuda. Buenísimo. Vuelvo a decir, la situación realmente es crítica y se entiende la preocupación. Ahora, mantenerse aferrado a ese tipo de preocupaciones al punto de enfermarse no va a ayudar. No tiene sentido. Jorgito, como siempre, un placer hablar con vos. De verdad, muchas, muchas gracias por pasar por Confesiones. Y siempre vos sos tan claro que nos dejás así como tranquilo y pensando. Me alegro un montón, tienen un programa hermoso. Ha sido Bueno. muy lindo verte y me han hecho reír un buen rato también. Bueno, gracias. Quédate otro ratito, porque aparte la gente te ha dicho cosas re bonitas también acá en los comentarios. Ok, muchas gracias. Chao, Jorgito, nos vemos. Bueno, pasó el señor Jorge Domínguez, psicólogo, amigo de la casa, es un capo siempre, la verdad que siempre predispuesto, siempre con la palabra justa, Jorgito, siempre es un placer hablar con él. Escuchen una cosa.